Hola a todos, soy Slime y en este video tutorial les voy a enseñar a hacer esto. Sería como, qué sé yo, si quieren hacer un puzzle, y bueno, esto puede servir para ir saltando así de cubito en cubito que van apareciendo de la lava. Bueno, podrían hacerlo con el relojito de redstone, pero bueno, pero el problema es que este relojito va muy rápido y bueno, esta es otra forma de hacerlo que quizás ya lo sepan, no es nada nuevo. Y para hacerlo van a necesitar básicamente estas cosas y bueno, un par de cosas más que luego iremos agarrando. Bueno, lo vamos a hacer. Acá va a estar bien. Vamos a ver cuánto tiene de largo esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a hacerlo de 11. Acá va a estar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y de largo le vamos a hacer 5. Estará bien. 1, 2, 3, 4. Menos mal que podemos romper así rápido. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5. No, me parece que es medio grande, vamos a hacerlo solo de 4. Agarramos la tierra. Rompemos acá. Ahí va a estar bien. Ahora vamos a necesitar stone y los pistones sticky. Ahí está. Bueno, vamos a poner primero este, que va a ser en el que nos paramos primero. Luego vamos a saltar a este lugar de acá. A ver si llegamos. Siempre probemos que llegamos. Se llega muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Rompemos uno, rompemos dos, ponemos esto y ponemos esto. Así tiene que quedar el que se va a levantar luego. Ahora vamos a poner uno fijo. Lo vamos a poner ahí. Entonces saltamos acá y ahora quiero acá va a estar bien. Ahí. Yo quiero este acá. Rompemos dos. A ver esto. Ponemos y ponemos. Y por último vamos a poner uno fijo ahí. En el que saltaríamos y termina. Bueno, pueden distribuirlo como quieran, el largo que quieran o como más les guste. Si quieren lo podemos hacer más chico, hasta ahí, o como quieran, más grande, más cosas. De la piedra que quieran o lo que más les guste. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo esto. Agarramos acá hasta que se vea el pistón. Lo mismo con este. Y vamos a meternos acá y vamos rompiendo así hasta pasar abajo del lugar este. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Acá, más o menos a esta distancia va a estar bien. Oh, justo ahí arena acá. A ver, vamos a ver qué hay acá. Hay agua. Muy bien, a ver. Justo hay arena acá. Vamos a poner esto ahí. Vamos a hacerlo para este lado. Ahí. Ahí. Vamos a romper para acá. Un poquito más. Ahí creo que ya va a estar bien. Tapamos este agujero. Y vamos a hacer esto, a ver. Agarramos esto, ponemos. Vamos a hacer uno más por las dudas. Ahí tiene que estar bien. Bueno, vamos a agarrar primero, vamos a hacer un agujero así y ponemos una antorcha de redstone ahí y tapamos con esto ahí. Acá vamos a poner este. Ahora ponemos así, tres, tres así y este. Ahí está. Si quieren lo pueden hacer más largo, depende del retardo. Cuanto más largo le pongan a esto, cuanto más largo hagan esto. Más va a tardar el carrito en llegar al botón y presionar. Bueno, esto va a funcionar cuando el carrito llega acá, presiona y activa la redstone, que va a ir hacia allá. Bueno, ahora tenemos que ir acá. A ver, vamos a poner esto. Vamos a hacer para hacerlo más sencillo. Hacemos así directamente. Y vamos a conectar todo. Vamos a hacer así. Ahí está. Y vamos hasta esto. Ahora vamos a ver si funciona. Empujamos el carrito. Como les dije, hace esto. Van subiendo y bajando. Si quieren más velocidad o menos, pueden hacer más largo el carril del minecart. Y de esa forma van a poder hacer que tarde más en subir y bajar la plataforma. Bueno, tapamos para que no se vea ni caiga la lava adentro. Y ahora lo único que resta es poner la lava.
la lava. Vamos a poner la lava todo así. Así. Les conviene desactivar esto para poner la lava. Vamos a romper ahí. Entonces queda así, queda más fácil para poner la lava. Puede ser que si no... Si, qué sé yo, capaz que no les anda muy bien y capaz que les laguea esto. Pero son pocos los casos en que pasa. A ver, vamos a terminar esto. Ahí, vamos a poner un poco más por acá. Subimos acá, a ver. Ponemos acá. Bueno, así va a estar bien, total, después la lava se va a volver a mover. Así. Bueno, ahora vamos a poner esto ahí. El minecar se paró. Ahí está. Dale. Ahí va. Y listo, ya está terminada. Ahora se necesitaría ir saltando así. Lo pueden probar, como no. Y bueno, así es como tiene que quedar. Este era un poquito más finito. Como verán, hace lo mismo. Y como verán, este tarda un poquito más en subir y bajar, porque este del canal me parece que es un poquito más largo. Este más cortito, por eso va más lento. Más rápido, digo. Bueno, esto es todo por ahora. Quizás ya conozcan el invento, pero si no los conocen, está bueno para el puzzle, para hacer un puzzle. Y pueden ir sumando los distintos inventos que vamos mostrando. Y bueno, y así hacer el puzzle. Bueno, esto es todo por ahora. Aquí se despide Slime.